cámara, muchachos. Esta es la cuarta puta toma. Habíamos hecho una toma cojonuda y el padre, el que está grabando, la ha borrado. Pequeña actualización de Fuerteventura, he llegado ya a Canarias, como podéis comprobar. Estamos buscando la cruz del desierto, una cosa rara de cojones de encontrar, que en teoría sale cuando hay montículos como estos. Habíamos hecho una toma cojonuda que la había encontrado, era un vídeo perfecto, y lo hemos borrado, así que podemos rezar para que haya una, porque llevamos buscando una como una hora más. A ver, chicos, en teoría están debajo de aquí. ¡Suerte! Sí, señor, la hemos encontrado. Es pequeñita, pero bueno, hemos encontrado una. En teoría esto se llama trufas del desierto, y crecen solo en las Islas Canarias. Antes costaba 30 pavos el kilo, ahora ya están a 50 pavos el kilo. Aquí a nivel rural, mirad, hay una panorámica aquí, podéis comprobar. Lo interesante de esto, bueno, es que no es una trufa normal, en realidad es una seta, es como cualquier otro tipo de seta, y es la función que tiene culinariamente, no es como las trufas que aromatizan los platos, esto se come directamente. La cosa es que aquí, bueno, aquí evidentemente es complicado de encontrar, y en cuanto a exportación, tenemos comercios asiáticos, por lo que he leído, no pagan hasta $1000 por kilo de esta movida, súper chunga de encontrar, solo se encuentra por aquí también, así que no ha habido. Estos, ya veis, plantas de este estilo, cuando veáis una bifurcación por aquí, en las Islas Canarias en teoría se escarba y salen unas de estas. Aquí os enseño un último ejemplar en comparación para que veáis los tamaños. Esta es la última que habíamos encontrado, bastante pequeña en comparación. Pero bueno, encontrar esto realmente es jodidísimo, tíos, ya os digo, llevamos aquí toda la mañana y son las 3 de la tarde. Creo que, bueno, por fin lo hemos conseguido y esto ha sido todo por hoy, muchachos.